Tras este video y esta mascota quedaron muchas dudas. En primer lugar, todos celebramos la victoria de nuestros países y su clasificación o repechaje al mundial. Y eso está bien, no hay ningún problema. Pero celebrar el mundial como sede, esa es otra cosa totalmente distinta y lamentablemente no podemos separar una cosa de la otra. Igual que no separamos la hipotenusa de la FIFA al expulsar a Rusia del mundial por ir en contra de los derechos humanos. Pero qué pedo, FIFA, haces el mundial justito en uno de los peores países para todos los derechos humanos. ¿Qué hipotenusa mundial es esta? La vaina es que con la celebración, la emoción y el festejo, la gente ha olvidado muchas cosas respecto a Qatar. Como que han muerto más o menos, así como para redondear, miles y miles y miles de personas en condiciones de esclavitud para poder albergar esta fiesta. Sí, más o menos más de 6.500 personas registradas. Y no solamente ha habido muertes, también han habido abusos. Escuchar influencers como Alaska, la cual aviso desde ya, no creo que su video tenga mala intención, pero sí existe una fuerte ignorancia peligrosa al hablarlo de una manera tan ligera, ya que se puede encubrir muchos delitos o quitarle el peso real que tiene ir a Qatar. Personas que me preguntan esto no me conocen. Obvio que voy a Qatar, obvio. No hay chance de que no vaya a Qatar, yo en mi mente ya sé que voy a ir a Qatar. No sé muy bien cómo, eso se va a ir dando, pero es un detalle. Que voy a Qatar, te lo firmo, sáquenle captura. Vamos a desvelar el fuerte peligro que alberga el Mundial Qatar y cómo figuras, ya no televisivas, sino influencers, podrían servir para blanquear todo lo que va a suceder y ha sucedido en el país catarino. Pero antes, como siempre, suscríbete, comparte el video, deja tu like y te aviso desde ya. Este video no es para funar ni cancelar a nadie, es para informarte y puedas celebrar, pero ahora con un pensamiento crítico. Así que comenta que eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube para que Qatar pueda interferir y que este video no llegue a tu celular. Como dijimos hace un momento, existe un gran peligro ir a Qatar y los empresarios cataríes lo saben perfectamente bien. Por eso toca hacer un limpiado de imagen. Esto ocurre siempre. Pasó en Rusia, también en Brasil, pasó en Sudáfrica con Shakira bailando el Waka Waka y de pronto todos se olvidaron de los niños enfermos. El caso de Sudáfrica es comparativo al de Qatar, ya que fue uno de los casos donde la FIFA sí reconoció que hubo soborno para hacer el mundial en su país. Con Qatar tenemos lo mismo, pero con el Qatargate, empresarios cataríes que han pagado en base a sobornos para conseguir los votos suficientes y lograr hacer el mundial de fútbol en Qatar. Y la verdad es que esta investigación tiene todo el sentido del mundo, no solo por el antecedente de que esto ya sucedió con la FIFA en Sudáfrica al ritmo del Waka Waka, sino también a quién se le ocurre en su sano juicio hacer el mundial en Qatar, un país pésimo por sus condiciones climatológicas para albergar el mundial, un país que no brilla por su selección, de hecho han nacionalizado como a medio equipo, un claro ejemplo que no existe un compromiso real con la nacionalidad, aunque sepas patear dos veces la pelota ya te dan la camiseta. Tan claro es esto que el partido de inauguración no lo va a iniciar el anfitrión Qatar, algo único ya que en toda la vida el anfitrión siempre ha iniciado los mundiales. Y es que sinceramente, ¿quién quiere ver a Qatar jugar? No nos mintamos ni nos hagamos los amables. Qatar es una sede que, por lo que indican las investigaciones, han pagado para ser anfitriones y para que su selección juegue el mundial sin tener que competir como el resto de países. Y ahora también tendrán que pagar para poner una enorme cortina que cubra todos los delitos como pasó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Y es que con el festejo y las celebraciones la gente ha olvidado varias cosas importantes y ahora ven a Qatar como si fuera la película de Aladino y todos viajando en su alfombra mágica. Esto también despertó la euforia de varios influencers que hacen contenido relacionado al fútbol, que repito, está muy bien que celebren que su selección clasificó, no hay ningún problema ahí. El problema es cuando se sueltan mensajes de forma tan ligera, tan liviana, de ir a Qatar y todavía yendo siendo mujer. ¿Saben realmente qué es Qatar? ¿Saben realmente qué es ser mujer en Qatar? ¿Saben todas las protestas de las mujeres feministas que han arriesgado su vida para escapar de su país y vivir como inmigrante en el extranjero? Pues parece que no lo saben y que la emoción ha ganado algo que nunca debería ganar. Ser consciente de la realidad en que estamos, las condiciones en las que nos encontramos y en las condiciones que otras se encuentran. La euforia nunca debe vencer esto y, como dije, está muy bien que celebremos, que nos emocionemos que nuestra selección clasificó o que entró a repechaje. Pero la euforia no puede hacer que veamos a Qatar desde una burbuja de privilegios. Esos privilegios que siempre se han criticado y que ahora quedan desplazados y omitidos innecesariamente. Voy a repetir mucho esto, este video no es para cancelar ni funar a Alaska ni a ningún influencer que haya subido un video queriendo ir a Qatar. Ya que hasta ahora al menos no se ve ninguna mala intención, sino una fuerte ignorancia consumida por la celebración y la emoción. Ya que decir quiero ir a Qatar siendo LGBT, mujer y o socialista, debería ser lo menos recomendable del mundo. O por lo menos ser consciente de los peligros que supone y no decirlo livianamente. Porque se reemplaza y queda opacada la imagen real de todos los crímenes, secuestros, abusos sexuales, esclavización, etcétera, por un festejo. Repito, no hay una mala intención y está muy bien que las personas celebren que su país clasificó. El peligro es olvidar que el mundial se está haciendo encima de muertos y abusos. El peligro es ir como si nada cuando de verdad ir a Qatar debería simbolizar
un enorme peligro, sobre todo si eres LGBT o mujer. Por ahora no hay malas intenciones, pero aquí se alza la frase: el camino hacia el infierno está construido de buenas intenciones, y los empresarios cataríes van a buscar las buenas intenciones de los influencers, ya sea por ignorancia combinada con la euforia, o porque alguno quiera pedir algo de dinero. Aviso, si una empresa, que va a ser lo más posible, le financia el viaje a un influencer pero con la condición de que solamente grabe lo lindo y que no publique nada malo en ninguna de sus redes, pues ahí tus intenciones no van a ser buenas y tampoco van a ser ignorantes, van a ser totalmente económicas y te va a zurrar lo que le pase a las otras personas ya que no tienen los mismos privilegios que tú tienes. Y es que no todas las personas van a contar con una empresa que los cubra durante todo el viaje. Es que sinceramente, no va a ser raro ver alguna empresa contratando a un influencer para que grabe solamente lo bonito y que sirva solamente como cortina. En este video te mencioné el caso de Paola, que fue abusada por su amigo y que la justicia catarí la culpó a ella por ser abusada antes del matrimonio. Esta no es la realidad de una extranjera y mucho menos la realidad de una mujer. Esta es la realidad de todas las mujeres que pisan Qatar sin importar su nacionalidad. En el mismo instante que pises suelo catarí, tus derechos humanos quedarán desaparecidos ante las leyes conservadoras y pasarás a ser un objeto sin voz. Según redacta Amnistía Internacional, el número de abusos sexuales aumenta potencialmente en eventos como el Mundial de Fútbol. También denuncian algo muy grave: la justicia ignora mucho más a las mujeres extranjeras que denuncian algún abuso. La enorme preocupación de las organizaciones de derechos humanos es que este evento puede ser un festín para varios grupos de la manada que irán no a ver el fútbol, sino a beneficiarse de la justicia catarí. ¿Recuerdas el caso de Paola que te mencioné? Pues no es el único. En 2016, según redacta El País, Laura, una joven de 22 años holandesa, fue drogada, secuestrada y violada por otro extranjero, y cuando ella presentó la denuncia, fue detenida y condenada por un año y una multa de $824 por tener relaciones sexuales extramatrimoniales. Esta realidad la conocen muy bien las feministas de Qatar, que han sufrido abuso, violaciones, trata tan solo por ser mujeres, y por eso han preferido escapar de su país y vivir como inmigrantes en países extranjeros. Desde que Qatar se volvió sede del mundial, muchas feministas, sobre todo las que lograron escapar de Qatar, han dedicado su vida en hacer activismo protestando contra la sociedad conservadora de Qatar, la justicia, o mejor dicho, la injusticia de Qatar, y de cómo han elegido un país tan violento como sede de un mundial que debería simbolizar felicidad y alegría, pero está construido sobre la sangre de más de 6.500 personas. Como llevo repitiendo, celebrar que tu país clasificó no es lo malo es que tras tanto activismo, ver a gente, y sobre todo mujeres, socialistas o gente de la comunidad LGBT+, dando mensajes tan ligeros y positivos de ir a Qatar, representa una enorme bofetada a todas las activistas. Imagínate haber sufrido abuso sistemático en tu país, arriesgar tu vida para poder escapar de ahí, vivir años como inmigrante en un país extranjero con otro idioma, dedicar tu vida en volverte activista para visibilizar y alertar los problemas que ocurren, sobre todo a las mujeres que van ahí, y luego voltear a un lado y ver a un grupo de compañeras alentando a la gente a ir tan solamente por unos partidos. Que esto no se confunda, los únicos culpables son la FIFA y todos los implicados que han hecho hasta lo imposible, no solo para que Qatar sea la sede, sino también para mantenerlo y hacer propaganda para ocultar todas las vidas perdidas. A esta altura es imposible evitar que el mundial sea en Qatar, y esto no es culpa ni responsabilidad de ningún grupo feminista, LGBT o socialista. De hecho, como te dije en este video, gracias a los grupos socialistas es que los trabajadores han podido tener por lo menos un poquito de mejor trato humano ante las esclavizaciones que hay en Qatar. Si bien no se puede evitar que el mundial sea en Qatar, sí se puede evitar hacer propaganda positiva, y se debería mencionar que ir a Qatar representa un peligro enorme, ya que la ley no te va a proteger, te va a culpar. Ahora, puede ser posible, como dije al inicio del video, que algunas empresas patrocinen influencers, los cuales no tendrán tus mismas condiciones. Si tú querías ir a celebrar, emborracharte y hacer todo lo que se hace en eventos mundiales, la seguridad y privilegios que tendrá una influencer invitada va a ser totalmente distinta a las que tenga una ciudadana común. Es evidente y una verdad lamentable que en este mundial van a suceder muchos crímenes, ya que ni la FIFA ni Qatar están dando garantías, sobre todo a las mujeres y a las personas del LGBT+, quienes serán más propensos al abuso. También es muy evidente la posibilidad de que el Estado o empresas interfieran para que muchas denuncias no salgan a la luz. A diferencia del Mundial 2010, hoy tenemos una generación más despierta y que ya no pasa por alto este tipo de crímenes. Faltan 7 meses para que inicie el Mundial, y en este tiempo se debería mencionar el peligro, el gran peligro que representa ir a Qatar. En mi opinión, cosa que no suelo dar en mis videos, así que recalco, en mi opinión,
no se debería ir a Qatar y menos recomendar o hablar con tono alegre que uno irá a Qatar. No solo porque me parece totalmente negligente sabiendo todos los abusos cometidos y la enorme impunidad que existe, sino que también puede ser utilizado como propaganda para hacer ver a Qatar como un país emocionante por albergar un mundial y no un país inhumano por haber acabado con tantas vidas humanas de distintas maneras para albergar un mundial y que los únicos beneficiados serán los grandes empresarios. Para muchos espectadores, no ir presencialmente al mundial supone un gran sacrificio y lo sé, pero repito, en mi opinión, creo que es el sacrificio más fácil que se va a hacer comparando con todos los sacrificios que se han hecho durante años para hacer este evento. También creo que es momento de hacer una reflexión porque yo no tengo la verdad absoluta. ¿En verdad vale la pena ir a Qatar para ver el mundial? ¿O ya es momento de hacer el pare y ver que este mundial ha traído más tragedia que alegría? Házmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima.